begin. Thank you, Mr. Visa. Madam Clerk, Mr. McCann, going through today's agenda. Asunto en asunto, aviso para audiencias públicas. El Departamento de Seguridad reporta que el asunto 1A y que puede ser recibido y archivado ya que se han pagado los gravámenes. Bien, sin oposición, eso se llevará a cabo en relación a esos asuntos. Y hay una tarjeta. El resto de los asuntos, hay que seguir adelante con el resto de los asuntos, 2 al 11. Ese asunto 2 al 11. Ante audiencias públicas para asunto número 3, no se requiere acción, ya que el Consejo Municipal ha adoptado este asunto previamente. Gracias, señor O'Farrell. Asunto 2 especial, por favor. Asunto 2 se mantendrá pendiente especial, bajo la petición del señor O'Farrell, algún miembro. Y para este sector municipal para votar sobre el resto de los asuntos. Asunto 4. Siempre da pendiente, pero hay que votar en el resto de los asuntos. Abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 10 a favor. Eso nos lleva ahora a asuntos 12 y 13. Señor presidente. Y asuntos 12 y 13 son asuntos que no de audiencias públicas se requieren dos votos para ser considerados. Piensen en oposición, asuntos ahora están bajo nuestra consideración. Tenemos tarjetas, sí, tarjetas en ambos asuntos. ¿Cómo tiene el asunto número 14? Y que alguien vaya a platicar con el señor Kikorian. Quiero pedirle cómo sigue, qué quiere, qué desea hacer para seguir adelante sobre este asunto. Número 14, sí. Esto se va a tener las puertas cerradas. De la semana pasada, asunto 12 se mantendrá pendiente. ¿Se nos lleva a dónde? La agenda. Asuntos 15 a 18 son asuntos que ante audiencias públicas. Prepárese para tomar votos sobre esos asuntos. Asunto 18 se mantendrá pendiente y hay que preparar para votar el resto sobre los asuntos. Ahora se voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 10 a favor. ¿Nos lleva a dónde? Asunto 19 y 20 son asuntos que no tienen esas públicas, requieren dos votos para ser considerados. En oposición, estos asuntos están ahora bajo nuestra consideración. Hay tarjetas en ambos asuntos. Señor Lavanche. Discusión presente para asunto 21. Es un asunto que se va a tratar las puertas cerradas. Sí, por ahorita lo mantenemos pendiente. Está aquí esta mañana diciendo solo a todos. Voy a pedirle a Hussan que diga unas cuantas palabras de parte de SCAG. Es un placer estar aquí. Espero verlos en SCAG. Todos son miembros de SCAG. Muchas gracias. Es una organización de flexión metropolitana para las 6 regiones. Un placer estar aquí de nuevo. Mi amigo Consejo Municipal, esperamos verles a todos en la próxima reunión del Consejo Regional de SCAG en mayo y la Asamblea General en Indian Wells. Muchas gracias.
bendiciones. Muchas gracias. Gracias, señor LaBlanche. Él es Jed Fraser. Bienvenido. Él me está entrevistando hoy para el programa nacional sobre los jóvenes y cómo. La mancha, ¿por qué no levantó usted al señor Pérez? Ya que está. Sí, también sepa, creo que lo que queremos hacer en este momento, hay que tratar con el asunto número uno, que se mantuvo especial porque hay tarjetas del público. Tengo a Juan Alcala, John Walsh y Christopher Peterson. Señor Alcala, pase por al frente. Buenos días. Estamos hablando acerca de una propiedad en Abril de Encino. Ellos no son los propietarios actuales. No estoy aquí en desacuerdo sobre esa cantidad. Tenemos el gravamen en la propiedad basándonos en una cuenta fiduciaria. Está en proceso de ejecución hipotecaria, el cual se suspendió debido a una declaración de bancarrota. Hablé con el caballero. Hoy puedo proveerle esa información de bancarrota. Al mínimo quiero que una continuación de ese asunto, si no les pido que no registren el gravamen y cualquier cantidad, si es cumplida, que sea una deuda sin asegurada, ya que yo presento al propietario ahora. Gracias. Can I get
Uno de esos se mantendrá pendiente. Prepárense para votar en el resto de los asuntos. Abra ese voto. Cierre ese voto y te vuelves el conteo. Asunto 2. El nombramiento del comisionado. Asunto llamado especial por el concejal O'Farrell, señor O'Farrell. Señor presidente, colegas, quiero presentarles al señor Stephen Simon. Para todos los que están aquí que no conocen a señor Simon, él es el director ejecutivo del Departamento de Discapacidad. Señor Simon, por favor, pase al frente. Él ha servido como creador de para programa de SIDA por 9 años y estoy muy emocionado por este nombramiento para él, porque él va a ser el siguiente director ejecutivo, representante de nuestro comité del Departamento de Discapacidad. Señor Simon, damos la bienvenida a usted de nuevo. Gracias y muy respetuoso, un placer verle. Concejales, muchos de ustedes me conocen por mi trabajo como coordinadora del departamento de coordinadora de SIDA de las personas con el previo alcalde Han y Villaraigosa. Tenemos que empezar aquí en nuestra propia casa, en nuestro departamento, para asegurarnos que hay que pensar cómo nos estamos con otros departamentos. Queremos ser el socio que provee ayuda técnica y apoyo para asegurarnos que sigamos adelante eficientemente. A fin de tener las leyes estatales y federales, son bastante claras. Tenemos que hacer que todos nuestros servicios e instalaciones y programas sean accesibles completamente para personas con discapacidades y tenemos pensado hacerlo. Y esto concuerda completamente con la meta y visión del alcalde Garceri para el próximo 4 de su acuerdo de trabajo. En la economía tenemos una larga historia de trabajar en acceso a trabajos para personas discapacitadas. Tenemos que ampliar eso a los veteranos, particularmente los que están regresando a casa. Tenemos que ampliar nuestras relaciones con pequeños negocios y ayudarles a ellos a recibir créditos estatales y federales para contratar personas con discapacidades y que los paneles en sus tiendas y restaurantes sean accesibles a personas discapacitadas. Y hay crédito para monetario para esto también, mejores vías, mejores vecindades, requiere movimiento adecuado para personas. En cuanto a que nuestra comunidad sea la más segura de la nación, los rescatistas tenemos que, incluso en nuestra planificación y práctica, tenemos que volver a construir ciertas relaciones con ellos y pienso hacerlo. Empezamos a hacer ese trabajo. Tenemos incluso relaciones con policía y bomberos y esperamos continuar haciendo más avance tecnológicamente hablando. Nuestra meta es que esto sea una de las ciudades tecnológicas de punta. Hay que mejorar nuestro servicio al cliente, hacer que todos nuestros sitios web sean accesibles, hay que ser vanguardistas. No podemos hacer esto con tecnología que involucra al Departamento de Discapacidad. Finalmente, estoy muy contento solamente por trabajar con el Consejo Municipal y la alcaldía, pero también por trabajar con Mike Fear. Nuestro departamento tiene que hacer mucho trabajo con la Fiscalía Municipal en cuanto a política.
es mejor invertir en nuestras vidas que estar en un tribunal. Hay personas que nos han demandado todos los años y son personas con quien debemos de trabajar, personas que en las comunidades sean accesibles. Pero finalmente, realmente quiero decirles acerca del talento y la gran capacitación de los personal de nuestro departamento. Vamos a hacer un poco de cambios, pero estoy segura que vamos a ser un departamento increíble del cual estaremos orgullosos. Y otros departamentos de la ciudad también se beneficiarán totalmente. Espero contribuir a esta oportunidad y poder trabajar con ustedes en este proceso. Muchas gracias. Voy a presentar una iniciativa para si quiero aprovechar los negocios que arreglen las banquetas. Señora Lavanch, ya que no hay nadie más que hacer esa presentación sobre este asunto, tenemos que prepararse para votar sobre este asunto. ¿Habrá ese voto? Si ese voto y tabula ese conteo. El 11 a favor. Felicitaciones. Así era, asunto número 12. Asunto 12. Llamo especial porque hay tarjetas del público. Daniel Gus, John Walsh y Juan Alcala.
Antes de hablar, señor Walsh, señor Englander. Señor Englander, muchas gracias. No hay suficientes recompensas. Hay muchísimas víctimas y muchas familias que están sufriendo. Y quiero decirles esto, que sí. Presentamos 1,000 de estas recompensas. Si resolvemos un crimen, entonces hemos logrado algo. Quiero felicitar a las familias por trabajar con el APD, por su valentía, el APD por pedir la ayuda del público. Espero que estas recompensas pueda traer a alguien que sabe, a alguien que tiene información y que reporte algo. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Gracias, señor Englander. Estoy muy de acuerdo con usted. Prepárese para votar sobre este asunto. Ahora se voto. Cierre ese voto y tabula ese conteo. 11 a favor. Al asunto 13. Asunto 13.
hacer votaciones ahorita, bueno, hacer conteo para tomar votación sobre este asunto. 11 a favor. Asunto 1 de... Se ha pedido aplazar asunto 13 por 30 días. Eso nos lleva al 17 de enero. Nos han pedido volver a considerar asunto 10. Entonces hay que votar para volver a considerar asunto 10. Abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Yes, good morning. How are you? Good. I'm sure you've been hearing all the news about this. The 18th LA Sheriff's County, people at the LA County Sheriff is under investigation right now. It is not, it's not good. They're really in trouble. And I hope they go to jail for what they've done. Thank you, Sean. If we could go, Mr. Garcia, we have a signal while they're doing that. I don't see him. I'll call him later. Dr. Tom Williams, please come forward. This is general this is public comentario del público general. Dr. Williams, miembro constitucional número 32, miembro del Sierra Club del Capitol de Los Ángeles. Un asunto para la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué ocurrió con la explosión que se acabó en la instalación de almacenaje de combustible en Playa del Rey? Ocurrió casi un año, el 6 de enero. Pero parece que nadie sabe lo que causó esa explosión, pero afortunadamente el Departamento de Bomberos de Los Ángeles se les dijo que no lo estaban cuando llegaron a ese lugar y se mantuvieron pendientes, pero estaban en peligro. No sabemos por qué la causa de esa explosión nunca ha sido descrito. No sabemos muchas cosas, no sabemos qué causó el problema de Lauren St. James 33 al lado de USC, al lado de Marymount. Entonces, estamos muy preocupados sobre todo almacenaje de petróleo, de combustible, de Liceo Canyon en Playa del Rey, 23 y Adams. Entonces, estamos tratando de averiguar qué es lo que va a hacer la ciudad. Pueden decirnos, pueden, primero que nada, averiguar de las personas de petróleo y de combustible lo que está causando estos problemas. Quizás deben de tener mejor reglamentaciones o gracias, doctor. Donna Pearman. As we continue fighting for to be open, Van Ness video. Voy a continuar. I will come every time to try to fight for it. Abogando para que el lugar de Van Ness sea abierto de nuevo. Ustedes no quieren escuchar las voces de las personas en Valle de San Fernando ni en San Pedro.
Si usted no se puede entender que la moción enmendada de asunto 10 ha sido distribuida. Sí, una moción suplente ha sido distribuida. Hay que preparar para votar sobre ese asunto. No hay tarjetas sobre ese asunto, entonces hay que abrir el voto, cerrar el voto y tabular conteo. 11 a favor. Gracias, Daniel. Es un placer verle. Brian Barajas.
Hay que seguir adelante con asunto 19. Tengo tarjetas. En asunto 19 tengo a Juan Alcala, Rubén González, John Walsh y Sean Murphy. Por favor, pasen al frente. Yo soy Jeff González, estoy aquí de parte de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, como hay 600 miembros. Estoy aquí para felicitar a este consejo municipal desde el principio, ya que tomaron su puesto como funcionarios electos, mostraron gran liderazgo en la negociación de este MOU con el Departamento de Agua y Energía, con sus empleados. Es una gran muestra de responsabilidad fiscal y, repetidamente, a través del contrato, ustedes van a ahorrar más de $450 millones para los contribuyentes residenciales y comerciales en la ciudad de Los Ángeles. Felicitamos este trato, lo apoyamos en su totalidad y les pedimos que tomen este voto final en apoyo a esto para hacer una realidad. Muchísimas gracias por su liderazgo y esperamos que ese sea un ejemplo para acuerdos de MOUs en el futuro. Muchas gracias, señor González. Preparados para tomar votación sobre este asunto. Vamos a hablar sobre este asunto. Este asunto va a tener pendiente. Es mi entendimiento, señora Martínez, que sí que volverá a considerar. Hay que votar para volver a considerar uno y abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Y vamos a aplastar este asunto, ¿hasta cuándo? 30 días.
Gracias. Antes de seguir adelante, necesita hacer algún anuncio en cuanto al asunto que se trata de otras puertas cerradas. Sí, señor presidente, para asunto número 14, yo consigo también tomar votación en el caso de Carr en contra de la ciudad de Los Ángeles y Brett en contra de la ciudad de Los Ángeles. Recomendaciones de autorizar a los que hemos podido pagar un total de $5.9 millones. Tenemos que dar voto sobre este asunto. Si abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Se pidió que se enviado a la Cámara inmediatamente para ser aprobado por él. También para asunto 21, tratado de otras puertas cerradas. La recomendación es aprobar la fiscalía municipal de los demandantes. Van a retirar su demanda siempre y cuando se lleve a cabo un MOU. El voto tras el asunto. Regresamos a la agenda. Ahora vamos a tratar con los asuntos 4, 8, 18 y 19. Si ha sido la audiencia pública, habrá ese voto, se vuelve a hacer ese conteo. 11 a favor. Ahora vamos a seguir adelante con el asunto 20. Es una moción suplente, ha sido distribuida para asunto 20. Hay tarjetas. Dr. Williams, pase por favor. Señor Walsh. A señor Walsh le queda un minuto. Las tres personas pasen por favor al frente.
Omar, pase al frente, por favor. Y Ana Petrelic. Y Christina Lee, por favor, pasen al frente. Buenos días. Buenos días, presidente. Mi nombre es Omar Bronson. Soy el director ejecutivo de la Corporación de Arbitración de Río de Los Ángeles. Estoy aquí el día de hoy para firmar nuestro apoyo para la adquisición de esta propiedad, la cual es considerado el lugar, la joya en la corona en cuanto a locación, que está siendo considerado en el plan de rehabilitación del río Los Ángeles, que fue dotado por la ciudad de Los Ángeles en 2007. Es una propiedad clave identificada en el Army Corps, alternativa 13 y alternativa 20, en sus estudios que recientemente han sido aprobados. La Corporación de Rehabilitación del río Los Ángeles fue creada por la ciudad de Los Ángeles como parte del plan principal del río 2007 para unir a todos los sectores particulares y públicos para revitalizar el río Los Ángeles. Estamos trabajando muy cercanamente en este proyecto en los últimos años y aún más recientemente estamos trabajando directamente con la ciudad de Los Ángeles. Esta propiedad ha llevado varios estudios extensamente a través del Departamento de Control de Sustancias y de Tóxicos. Es una propiedad clave que se ha llevado estudios sobre esta propiedad mucho tiempo, y cualquier cosa que nuestra organización pueda hacer para ayudarles a Los Ángeles, especialmente con este proyecto, oportunamente, con mucho gusto lo haremos. Gracias. Muchas gracias a usted, Ana. Y Cristina. Mi nombre es Ana Petro, estoy aquí representando al director ejecutivo de Santa Monica Mountains Conservancy y funcionario ejecutivo de Mountain Recreation Conservation. Él tiene otro. O sea que estuviera aquí porque este proyecto fue muy importante para él. El Conservancy está muy contento porque esta ciudad sigue adelante y toma una iniciativa sobre esta adquisición. Es un lugar muy crítico para la rehabilitación del río, y el adquirir esta propiedad va a ser un gran éxito para el movimiento de rehabilitación. Es un lugar principal de restauración para el hábitat natural. Es un lugar único de tal escala que le pertenece a un propietario. Entonces, es una muy buena oportunidad aquí. Nos gustaría expresar nuestro interés en el continuo participación para adelante con la planificación e implementación de esto, de este proyecto tan valioso. Gracias, solo en OSA. A yo. Muy buenos días. Mi nombre es Cristina Lee. Yo soy gerente de desarrollo urbano. Hemos estado trabajando cercanamente con la ciudad, con la oficina de la alcaldía, para ayudarle a la ciudad que adquiera Taylor Yard de Union Pacific Railroad. Estamos muy contentos por cooperar con la ciudad y llevar a cabo negociaciones productivas y oficiales con su aprobación. Nosotros estamos disponibles, estamos a su disposición. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias. Señor Lavanch, buenos días, presidente. Me pongo en pie para apoyar al señor Cedillo, al señor O'Farrell, al señor Fuentes. Quiero una enmienda amistosa. El asunto de ferrocarril de alta velocidad Taylor Yard es un corredor a través de un cual High Speed Rail, ferrocarril de alta velocidad en Los Ángeles. Cherry, hay que agregar una frase que indique que esto no va a prohibir que continúe el
pero que la publicidad. Estamos engañando si pensamos que no debemos tener esta visión para ferrocarril de alta. Presento a los miembros. Tenemos una enmienda amistosa que sonaba prohibir que ferrocarril de alta velocidad pase por este lugar. ¿Alguien lo secunda? Señor Cedillo. Están gastando mucho dinero. Es un proyecto muy grande. El gobierno lo quiere. El gobernador lo quiere. Pero Lavanch, hable con las personas sobre esto de la más temporada. Que piensen sobre esto y quizás podemos hacer algo un poco más después. Creo que es el momento, pero voy a ir allá. Pero, señor Cedillo. Como contestan para mi estimado colega, yo soy un gran activista de tener ferrocarril de alta velocidad y las actas reflejas de Pearson no es un diálogo adecuado, el cual tiene que abordar en este momento, porque no consideramos otra moción aparte acerca de la importancia de ferrocarril de alta velocidad. Esa sería la mejor forma de tratarlo. Ese no es un momento adecuado, relevante. Podemos hacer un seguimiento con una moción aparte que trata con nuestros intereses e inquietudes cerca de ferrocarril de alta velocidad, independiente de esto. Bien. Señor Lavanch, no le quite el tiempo al señor Cedillo, permítale que él termine. Quiero dar gracias al presidente Fuentes por su increíble liderazgo en la preparación de esta moción. Gracias a mi colega, el señor Mitchell Farrell, por su colaboración con nosotros. GEDO es muy importante, como usted ha escuchado, para la reputación de Río. Hay una nueva, existe nueva energía, nuevo movimiento, nueva iniciativa que se está llevando a cabo. Desde que tomamos este puesto acerca de lograr las cosas para revitalizar el Río, es central. Esta es una increíble posibilidad. Este puede ser nuestro punto. Más importante, como tiene Nueva York, es muy importante y crítico para el desarrollo económico en el futuro. El alcalde fue brillante cuando fuimos a Washington. Hay mucho trabajo en colaboración. Estamos tomando pasos adecuados y en momentos adecuados. Y es el momento adecuado para nosotros. G2 es sumamente importante para la reputación del Río. Pero quiero decirles que para el Distrito 1, eso es muy importante para nosotros, porque el Distrito 1 es muy original. Es una comunidad de personas moderadas y de bajos recursos. Es nuestro portal. Este va a ser la promesa del Río Real. Se va a dar acceso al río. Esto es una área, una propiedad que hace que esto sea accesible para todos los miembros de las centros. Para nosotros es muy importante participar en esto y hacer el trabajo adecuado, tal como el presidente del comité nos ha aconsejado, y estamos haciendo esto y esta moción, y esta moción lo muestra. Diligencia adecuada, explorar las posibilidades, contestar las preguntas y colocarnos en una tal forma para adquirir este terreno para el beneficio de los residentes de la ciudad de Los Ángeles. Señor O'Farrell. Señor O'Farrell. Muchas gracias, señor presidente, colegas. El adquirir este terreno G2 es un paso muy importante en un camino muy largo para revitalizar el Río de Los Ángeles. Si no nos somos dueños de esto, no vamos a tener una visión completa o no vamos a poder realizar la visión de ninguna otra de las alternativas que son parte del estudio de Army Corps. G2, hemos tenido nuestra vista en adquirir G2 desde hace como una década, como por lo menos 10 años. Lo que todos tienen que entender es que en los últimos 10, 12, 13 años, la ciudad ya ha invertido $200 millones para revitalizar el Río de Los Ángeles, incluyendo el plan principal y otras mejoras, donde hemos encontrado fondos que han contribuido a nivel local y federal. Hemos trabajado con nuestros socios federales, también dinero de la ciudad. También quiero que las personas entiendan que podemos
lograr cosas muy positivas cuando ahorramos en otros proyectos. Por ejemplo, pudimos ahorrar 20 millones de dólares en la construcción del lago de Echo Park, en la rehabilitación del lago de Echo Park. Hicimos esto a través de administrar muy cercanamente el proceso. Esto nos ha permitido utilizar fondos para poder adquirir G2 para uso del público. Nunca ha habido un tiempo más importante. Quizás no tendremos otra oportunidad como esta porque estas opciones no se presentan regularmente. Entonces no es como si esto resultó de la nada. Esto es algo que todos juntos hemos estado trabajando por décadas para realizar la visión totalmente para el río Los Ángeles. Es una, va a ser un proyecto de urbano del core. Nosotros estamos mejorando el río en las vecindades que hay vecindades que no han visto mejoras del río Los Ángeles. Entonces les pido y les ruego, les pido un voto a favor para la adquisición o que nos apoyen para empezar las negociaciones para adquirir G2, para tomar el siguiente paso para realizar esta visión del río Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias, señor presidente del comité. Gracias, colega señor O'Farrell, señor Cedillo, gracias por su liderazgo sobre este asunto. Es sumamente importante. Quiero mencionar que los previos concejales fueron los líderes en este asunto, particularmente el concejal, el Reyes, pero lo que es muy emocionante por poder servir en este grupo es que estas visiones, desafíos y estas oportunidades increíbles para Los Ángeles sobrepasan los que nos encontramos aquí. Estoy sumamente emocionante por tener un campeón como el señor Cedillo, el señor O'Farrell, sobre este tema y todos los que nos interesa el río de Los Ángeles. No solamente se encuentra en una parte de la ciudad de Los Ángeles, se encuentra, es el río de Los Ángeles, señor Levanch. Entonces es una increíble oportunidad. Uno, estoy muy contenta de poder ser parte del día de hoy en cuanto a seguir adelante con las negociaciones para que así Los Ángeles, porque nuestro pensar también es parte fiscal de este contrato, tratar con las negociaciones y hacer seguimiento con la asignación adecuada cuando llegue el momento. Y esta moción incluye esta solicitud. Comienza con un examen de las escrituras, la evaluación, las negociaciones, la remediación necesaria para limpiar este sitio, y lo hace en un sitio muy adecuado y con mucho respeto a los vendedores que están poniendo atención. Esto muestra que vamos a pagar exactamente lo que necesitamos pagar y ni un centavo más. Y esto es increíblemente importante para nosotros porque mientras seguimos adelante en proyectos como estos, existen costos muy, muy significantes asociados a esto y vale la pena. Tenemos que asegurarnos que solamente obtenemos la conversación por los próximos 10 años, pero hay que realizar la oportunidad que este río increíble tendrá para la ciudad de Los Ángeles. Quiero dar gracias obviamente al personal que están preparados y que comenzaron con la negociación, señor Cedillo, señor Ferro, gracias por su liderazgo en la oficina de la alcaldía, porque va a requerir un esfuerzo real y colectivo, personas que paguen exactamente lo que debemos pagar y seguir adelante para poder transformar esta increíble oportunidad para Los Ángeles. Muchísimas gracias, señor Cedillo, por presentar esta moción. Para nuestra consideración, espero recibir un informe a mi comité para entender exactamente que el siguiente paso para seguir adelante y lo que tenemos que pagar por esta parcela en particular. Gracias, señor. Gracias, señor Huertas, por su liderazgo. Preparar para la votación. Abra ese voto, cierre ese voto y te vuelve ese conteo. 11 a favor. La alcaldía ha pedido que este sea enviado supremamente para la aprobación del alcalde. Sin oposición. En mi entendimiento que se ha pedido que asunto 1H sea aplazado. Para hacerlo, tenemos que votar para volver a considerar este asunto. Abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Señor Blumenfield, ¿por cuánto tiempo quiere que aplacemos este asunto? Una semana. 1H al 17 de diciembre. Dictamen municipal. ¿Qué sigue? Tenemos
todavía un poco más de comentarios del público. Señor Walsh, señor Daniel, Daniel Gus, Juan Alcala y Dr. Pierre Crouch. Pase por favor, John Walsh.
They put the thing out there, and I've never seen a critic in the Hall of Fame, so I guess that kind of determined if you had them in the Hall of Fame. But I'm just here to say, estoy aquí para decirles que es tiempo de Navidad y ustedes saben que estamos haciendo muchos eventos para las personas. Señor Fuentes, señor Cedillo, están haciendo un buen trabajo todos y todas las noches oro por ustedes. Cuando las personas vienen a criticar, recuerden una cosa: si no estuvieran haciendo nada, entonces nadie tuviera nada que decir. Quiero decirles que esta es la temporada, una temporada, pero también es mala temporada. Y quedan mucho sus familias, sí. Oro mucho sus familias, están haciendo un trabajo excelente. Manténganse todos seguros, sí. Muchas gracias. Esto concluye, señor abogado, el periodo de comentarios en los públicos. El secretario municipal nos lleva a el presidente, antes de terminar, los asuntos 1 y D, la fecha debe ser el 10 de enero. Entonces, 7, vamos a corregir eso oficialmente. El Consejo Municipal tiene mociones que van a ser publicadas y referidas. Anuncio. Señor LaBunch, quiero dar las gracias a todo el Condado de Los Ángeles, a los contribuyentes por pagar sus impuestos prediales de hoy. Gracias a los contribuyentes por pagar sus impuestos prediales. ¿Algún otro anuncio? Ponernos de pie, todos, por favor, para nuestra memoria de personas que han fallecido. Se levanta la sesión del día de hoy.